ha sufrido mucho con los hijos. Quiero mucho a los hijos. Pero yo, ojalá tuviera a mi hijo todo así, al lado. Ruego a Dios que llegue mi hijo aquí, en la casa. Mi abuelita, bueno, ella está como la base de mi familia, ya sea para hablar el chedumún, por la formación de valores, por todo. Y ella ha sido como la persona que ha inculcado a nosotros lo que somos, a sus hijos y a sus nietos. Y yo creo que por ella, yo hablo chedumún y todos mis hermanos igual hablan el chedumún por ella, porque ella siempre estuvo como inculcando, enseñándonos y todo lo que sabemos ha sido como gracias a ella. Igual como que ahora ha sido como más difícil todavía porque como que nos hemos ido alejando de ella. Y ella ha ido como que cada vez quedando más sola en la casa. Bueno, la Ingrid quiere ser profesora. Está trabajando para profesora. Así dice. Y dice que ojalá que salga trabajando y para ayudar a la casa. Menos mal le queda este año más. Ojalá que salga mi chiquilla, Dios quiera. Salga adelante en su trabajo. La casa nueva. Lo que pasa es que ella, por la municipalidad del Alto Biobío, ella como que alguien descubrió que vivía que había una persona como anciana que vivía sola, vivía como en un espacio muy lejano, ¿no? Entonces le dieron una casa. Que es una casa como muy, muy de ciudad, digámoslo así. Le ha costado mucho como ella hacerse parte de esa casa, como que ella no siente que es su casa. Ella siente que se va a ir como a otra casa.
según lo que me han contado mis abuelos y mi abuelita sobre todo, las primeras familias que allí vivían eran aproximadamente 5. Y de esas 5 familias está conformada mi comunidad ahora, que son ya como 700 personas más o menos. Donde ahora está mi familia, en ese espacio, al llegar allí tuvieron problemas con unos colonos que viven cerca de donde nosotros vivimos. Le querían quitar sus tierras a su marido, en este caso era mi abuelito, y no lo dejaban trabajar, no lo dejaban hacer nada. En el fondo querían que se fuera de allí. Y después mi abuelo luchó con todos los colonos y al fin ganó como la lucha y se quedaron allí. Y después cuando ya formaron una familia y empezaron a trabajar y todo, él falleció por envidia de otras personas que le hicieron un mal y mi abuelito falleció. Y así mismo falleció un tío mío. Como que el mal que iba para mi abuelo también le llegó a mi tío. Y ahí fallecieron los dos en un periodo así como de días. Y llevar a mi abuelita para ella fue súper difícil porque después tuvo que sobrevivir y criar a sus hijos con lo que ella pudiera hacer. En base a la organización, por ejemplo, el lonco era el quien tenía el rol fundamental dentro de las familias o dentro de las comunidades, porque era quien normaba un poco los comportamientos de los integrantes de la comunidad. Esto en el sentido de que si alguien actuaba de una mala forma, él era quien tenía que tomar la decisión de castigo o de darle consejo y de normarlo.
En la actualidad, yo creo que han habido muchos cambios. Uno por el tema de que el lonco, por ejemplo, ha perdido como el poder decisivo, el poder de organización de la comunidad. Y en el tema de la lengua, hace 20, 15 años más o menos, casi todos los integrantes de mi comunidad hablaban pozumún o se relacionaban de esa forma. Porque ahora ya los papás o los abuelos por obligación tienen que hablar español con sus nietos, porque si no, sus nietos no le van a entender. No sé por qué no se saben hablar. Yo le hablo en puro mapuche. Los saludo en mapuche. Llegan, porque son mis nietos y yo necesito que hablen así como hablo yo. Y le hablamos nosotros poco, entienden ellos. Tan, no están ni ahí. Habla puro así, castellano. Y ahí regaño con mi hijo, le digo, ¿por qué hablan tan en castellano nomás su hijo? Ah, dicen, ellos están acostumbrados. Yo le hablo en mapuche, ellos están acostumbrados. Es que ustedes no le enseñan por eso. El Alejandro, bueno, hasta hace poco así era el único hombre de la casa. Y por lo tanto tenía que hacer como toda la pega del hombre. Hacer los trabajos de fuerza, hacer todos los arreglos de la casa. Y después de que se casó, ya formó su familia y como que ya. Él se separó de la casa como base, de donde está mi abuelita. Desde que formó su familia, como que él se ha hecho cargo de eso, desde su familia, trabajar por ella, sin dejar de lado a mi abuelita. Siempre he estado como preocupado por ella. Bien.
Es muy ingrato eso. Parece que no me quiere. Yo lo quiero harto, mi hijo. El único hijo que tengo. Quiero mucho, mi hijo. Poco viene. A veces cuando no lo veo, voy a mirarlo si era ahí. Caso está, cuando anda por ahí ya. Lo veo y ya. Vivo tranquilo. Hace años que le estoy diciendo, véngase más acá, hijo, por favor, véngase. Ya estoy vieja, me puede pasar cualquier cosa, sola. Me puede dar un ataque, cualquier cosa, y él no me ve, pues, si no viene acá. Aunque grite, si me pasa algo, aunque grite, no, ¿quién? Nadie va a escuchar, no hay gente cerca. Por suerte que no hay gente mala. Esa es la pena que me da a veces a mí, pero de ahí digo yo, ¿cómo hace tanto? La identidad del pueblo pehuenche se ha ido desgastando de generación en generación. Esto ha sido por el proceso de escolarización, por el proceso del ingreso del Estado a través de instituciones, también el ingreso de la televisión en algunos hogares y las escuelas que no son del sector pehuenche, que son de ciudades, han ido a ofrecer como educación a las comunidades pehuenches. Como que ahora desde muy chiquitito están fuera de sus casas. Y allí se produce el quiebre entre lo que la familia le enseña al niño y lo que en la escuela y lo que en los internados le enseñan. Yo creo que la gran mayoría de los indígenas hemos sido integrados al Estado Nacional chileno y como por toda su legalidad que ellos tienen, y no se nos ha preguntado acaso nos sentimos o queremos ser parte de esa identidad nacional. Como que ha sido una integración forzada, bueno, que se ha llevado a cabo desde la colonización y hasta ahora. Que indica
la magnitud que indica yes. el espacio. A mí me hubiese gustado que con esa cédula de identidad nacional no dijera que soy chilena, sino que soy pehuenche. Pero que estoy dentro del territorio que en la actualidad se llama Chile. Y el por qué yo tomé la iniciativa de estudiar, por ejemplo, pedagogía intercultural, porque yo sentía que si los profesores no se dan cuenta de lo que están haciendo con los niños indígenas, en el fondo la cultura iba a desaparecer. Y va a desaparecer si se sigue haciendo de la misma forma. Es decir, que los profesores sigan como formando identidad nacional en la identidad que tienen los niños. Ella, bueno, toda su vida ha vivido en una casa que tiene las características de la casa del pehuenche. Entonces, como ahora pasar a vivir a una casa que es de huinca, para ella ha sido como complicado. Y yo creo que todavía ya lleva como medio año sin ocuparla. Y no sé si la va a ocupar luego. A no ser que alguien se vaya con ella, no la siente suya, no siente que es una necesidad así como urgente de tener una casa así como de ciudad. Yo creo que es incómodo incluso para ella. Que tenga las características, no sé, que tenga esas ventanas, escalera, baño. Eso no tiene relación con su vida, como ha sido hasta ahora.
La Marta. Yo creo que la gran parte de su vida ha estado en la ciudad. Primero por los estudios, después por trabajo y como para mantener a mi familia, a darme los estudios a mí, a mi hermana. Y aparte como que se acostumbró a vivir en la ciudad. Y ella no se ve viviendo en mi comunidad. Yo creo que ella ya no va a volver a mi comunidad. Ella ya se proyecta viviendo en la ciudad. Pero ella va a mi comunidad por mi abuelita. Como que no hay más cercanía que eso. Lo único que une a mi tía con mi comunidad es mi abuelita. Poco viene siempre la Marta. Más después dijo, cuando tenga su casa, me dijo, a lo mejor me voy a venir, mami. Pero si me vengo, mami, ¿qué vamos a comer? Le decía. Nadie lo va a dar, nadie lo va a pagar. No tenemos plata para comprar con la cosa, comida. Por eso que trabaja ella. Ayudar a la casa, para comer. Comprar la harina, comprar de todo. Toda la cosa. Por meses me viene a dejarlo y ahí se va otra vez. Única hija que trabaja tanto. A veces me da no sé qué. Y yo sin pensionarme, no puedo. No llega mi pensión. ¿Cuántas veces he ido? Pero no, me dicen que hasta los 65. Tengo 61 años. Voy para los 62. La intervención no fue solo de la lengua, sino también en una cuestión de creencia, en una cuestión de ideología, de cómo transformar lo que ellos tenían como base y que ellos fueran incorporando algunos elementos del catolicismo con su creencia. Porque en el fondo, cómo el catolicismo insertó, a, por ejemplo, la imagen de la Virgen, presentándola como madre de todos. Y en la cultura pehuenche también existe esa visión de que nosotros también tenemos una madre,
como la persona, como el ser que nos da la vida, digámoslo así. Hay casas botadas que dejaron la gente. Oh, completa casa, completa. Dejaron botar, no se fueron. Se fueron todos. Quedó todo botado esa rata. Casa entera. Corral. Vendieron los animales, los dieron a media por ahí. Se fueron para afuera. Quedaron el viejito nomás. Malo llegar a viejo, muy viejo. Mejor morir cuando está más joven. Muchos años atrás me enfermé de soledad. Y después me dieron remedio en la pota. Estoy tomando ese remedio para la depresión. Tengo que tomar ese remedio, vivir tomando ese remedio.
Algún día cuando me pensione a lo mejor se puede venir mi chiquita. Llegando mi pensión, pienso, ojalá que se venga. No sé qué pensará ella. Ay, no sé. A lo mejor se casa, se va por el otro lado. Algún día, cuando quede sola. Tiene que hacer valer su casa. Si me quiere, tiene que hacer valer su casa. Así como yo vivía sola, igual puede vivir ella. Fue muy dura mi vida, pues, vivir en soledad. De joven viví sola. Estoy ahora. Así voy a morir. Ahora ya. Así me voy a morir algún día sola. Cuando muera van a llegar a esta gente. Así le digo a Marta. Nunca venía a verme. Cuando muera yo, voy a llorar. Quizás va a llorar y yo voy a estar muerto, no va a saber. Yo no voy a saber. Mientras que te vi así, véame.
Yo creo que ella nunca se esperaba que yo me quedara por acá. Pero igual lo sabía. Ella ya intuía que yo me iba a quedar acá. Y cuando le conté que estaba embarazada, como que... Yo creo que como desilusión. Porque pensaba que yo, claro, iba a volver a mi casa, que iba a estar con ella. Y que me iba a ir a trabajar allá. Y yo creo que, bueno, ella igual sabía que en algún momento iba a pasar, pero que no se lo esperaba que fuera tan luego. Y aparte que no es tanto por con quién me haya casado, sino que por la lejanía, porque no conoce la familia en donde llegué. Entonces es como más por preocupación, por que ella no saber cómo estoy, porque eso le preocupa más. No sé, me gustaría que volvieran todos los que han salido a la ciudad. Los que estudiaron, que tuvieran su hogar allá. Que volvieran a incorporarse a ese mundo que dejaron. Que los jóvenes, no sé, yo creo que el estudio no es tan... Tal vez no es tan necesario para... Yo creo que hay que volver a recuperar a cómo vivía antes la gente sin estudio. Y yo creo que ese es como mi ideal, que vuelvan, que sigan hablando, que no haya tanta transformación y que no migren a la ciudad. ¿Qué piensas hacer una vez que estés titulada? Lo primero, buscar trabajo. No sé todavía el lugar. El lugar es como... Eso lo voy a decidir con el tiempo. Si me quedo por acá o me voy a mi casa, o sea, a mi lugar. La idea mía es volver allá, irme a trabajar en una escuela de mi sector, del Alto Biobío. Pero si no, igual, como ya tengo mi familia formada acá, igual es una decisión que tengo que tomar con mi pareja, por mi hija igual. Entonces eso va a depender de cómo se den las cosas, ¿no? Bueno, si un día puedo volver allá, voy a volver. Pero si no, voy a... Lo que yo quería hacer allá lo voy a hacer en otra comunidad, igual con niños mapuche. En el fondo va a cambiar el contexto solamente. Pero la finalidad de que tenía yo de trabajar en un contexto intercultural va a ser el mismo. Chiqueche, hay monte quimche de molmo, y miren las vimos, gallita hombre.